¿Qué tal, amigos? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Hoy vamos a platicar, amigos, de las notas que están saliendo, que salieron este sábado y domingo, de las renuncias que está habiendo en el Partido Revolucionario Institucional, o sea, en el PRI. Muchos acusan a Alito Moreno que está de castroso, que no se quiere ir, que nomás ve por sus intereses, según comentan. Dicen también que Alito fue el que destruyó el partido político, pero pues en realidad no. Quien terminó de sepultar el partido político fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Bueno, recordemos los gasolinazos, la Casa Blanca, las exhibiciones en ridículo que nos hizo a nivel internacional, ¿no? Entre otras cosas. Entonces vamos a leer local información, amigos, para poder entrar en materia. Fíjate que yo la tengo ya minimizada. Dice así: crisis en el PRI. Un grupo de senadores encabezados por Osorio Chong renuncian al partido. Unos 320 priistas dejan la formación acompañadas por Clara Ruiz Massieu, Nuria Mayorga, Uribe Ávila, presentan la plataforma Congruencia por México. Vamos a continuar con la lectura. El histórico Partido Revolucionario Institucional, PRI, está en crisis. La formación tricolor que gobernó durante más de 70 años atraviesa un momento grave de división bajo la dirigencia de Alejandro Alito Moreno. Unos 320 priistas encabezados por él, por el senador Miguel Ángel Osorio Chong, han anunciado este lunes su renuncia del partido. También ha dejado la formación de los senadores Claudio Ruiz Massieu, Nuria Mayorga y Orobel Ávila, y hoy con tristeza pero con congruencia anuncia nuestra renuncia al PRI. Continuamos con la lectura. Ha dicho en una conferencia de prensa Osorio Chong, entre lamentos y fuertes críticas del presidente del partido, rompió con la unidad de los priistas, ha agregado la formación que actualmente está en conciliación con los otros partidos de la oposición. Lleva unas semanas difíciles con docenas de bajas, entre otras entidades. Lo que les ha marcado este lunes, han lanzado además una nueva plataforma política llamada Congruencia por México. Bueno, a ver, si ellos van a querer, Osorio Chong y su clan, quererse irse al PAN, otro partido que ya está formado, va a estar cañón, porque ellos van a querer cargos públicos, y allá ellos también tienen su gente, y están en la misma, ¿no? Allá también están renunciando, ahí está la Lili Téllez, y por ahí otra que también por ahí renunció, de ahí de con ellos, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, pues, es por eso que van a sacar una plataforma política de congruencia por México. Entonces no sé, van a querer hacer otro partido, no, quién sabe qué está tramando los Osorio Chong. Vamos a continuar con la lectura. Dice: la crisis entre Osorio Chong y Alito Moreno, entre otro tiempo amigos cercanos, se desató el año pasado cuando el senador se lanzó contra el dirigente y pidió en varias ocasiones su renuncia. En diciembre escaló una nueva etapa de crítica cuando, acompañado de Ruiz Massieu, impugnó la reforma del presidente del PRI para cambiar los estatutos y extender su dirigencia hasta el 2024. Bueno, es que también Alito quiere estar sentado en la silla de jefe todo el tiempo. Si de por sí todos son tranzas, imagínense ahí, tranza entre tranza, pues choca, ¿no? Después de eso, como una especie de represalia, Alito consiguió remover a quien fuera secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, de la gobernación de la bancada tricolor en el Senado. Su salida de ese puesto le dejó una posición debilitada e incómoda. Decidió no irse del partido, pese a que especulaba, con que le terminaran expulsado. Eso no pasó, pero la ruptura se hizo con los meses irreparable. Osorio Chong, el primero en tomar la palabra este lunes y dar el anuncio, aseguró que la actual dirigencia era la peor de la historia del tricolor, que después de perder las elecciones presidenciales en el 2018, el partido se alejó de la militancia y se ocupó en hacer acuerdos que beneficiaban a unos pocos. Moreno miró solo para sus propios intereses, su ambición, ha señalado el senador.
El secretario de gobierno acusó al presidente del partido de haber recurrido a las amenazas y a las trampas para prolongar su dirigencia. Consultando sobre el futuro de los 4 senadores de la Cámara Alta, José Ronchón ha aclarado que no está definido cómo seguirán esperando allí en los próximos meses. Ahora dice, Erubiel Ávila, ex gobernador del Estado de México, ha lamentado su salida del PRI, pero ha asegurado que lo hace porque los principios de la formación ya no coinciden con lo que necesita la gente de la identidad. Dada las circunstancias, hoy tomó la decisión de mi vida política. Lo consciente de muchas veces las decisiones más difíciles son las correctas. Ha dicho el senador, ha anunciado además la formación de la nueva plataforma, del cual de momento no han dado más datos. Desde esta trinchera seguiremos trabajando para el bienestar de la gente. Entre quienes estuvieron presentes en el anuncio de renuncias masivas, había actuales y antiguos funcionarios públicos, periodistas, militantes y empresarios. Ahora Ruiz Massieu, ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Ruiz Massieu. Ruiz Massieu ha sido la última en posicionarse sobre la ruptura con el partido, con lo que ha militado toda su vida. Tiene que ver con una dirigencia que ha traicionado el PRI desde lo más profundo. Ha comentado la senadora, nunca el PRI había gobernado tampoco, había influido tampoco y se había conformado con tampoco. La senadora se representó la semana pasada junto a la cúpula del partido en el anuncio del método de la selección del candidato presidencial que le va por México, la alianza que convoca el tricolor junto con el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y organizaciones civiles. Una vez después informó que no participará del esquema de selección por congruencia en alusión al nombre de la nueva plataforma. Pues aquí tenemos, amigos, parte de la información de las renuncias que están haciendo ahí los miembros ahí del partido del PRI. Pues queda de esperarse, ¿no? O sea, cuando el barco se hunde ya las chinches empiezan a brincar, ¿no? Y la verdad, Héctor Moreno sí. La verdad es un... ¿cómo decirles? Pues aferrado, ¿no? Ahí a ser dirigente del PRI. No quiere soltar el hueso. Pero el PRI estaba acabado desde mucho antes de Alito Moreno. Lo que descaró a Alito Moreno fue el asunto de tener bien agarradas a las muchachas del partido con los packs, entre otros negocios. Pero en realidad el partido estaba acabado desde antes. Como lo comento, desde que estaba ya con Peña Nieto, desde ese fue el fin del PRI. Podemos decir que entre Peña Nieto y Alito Moreno, 60% Peña Nieto y un 70 Peña Nieto y un 30 Alito Moreno. Entre ellos dos sepultaron al PRI. O sea, hay que decir las cosas como son. Lo que pasa es que como estaban acostumbrados a robar a lo grande, perdieron la elección con Andrés Manuel. Como están acostumbrados a agarrar mucho dinero, se descararon y pues... eso fue lo que está pasando, ¿no? Y como todo el mundo quiere agarrar y ya no hay de dónde, pues están los problemas, ¿no? Están ahí todos las inconformidades por los puestos y por todo lo que haya ahí, ¿no? Y pues a ver qué van a hacer los empresarios, de modo que no vea a Claudio X González y sus aliados, FEMSA, entre otros, que van a meter su lana a un grupo opositor que la verdad no va a ganar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya no les cree. Ahorita simplemente con el evento que hizo Andrés Manuel, pues la verdad muchísima gente que seguimos apoyando al presidente, yo me incluyo en uno de ellos, yo mis convicciones son con Andrés Manuel López Obrador, no tantas con Morena, pero sí con Andrés Manuel López Obrador. Con Morena no tanto, pues porque hay detalles, como con Ricardo Monreal, es que hay mucha gente traicionera, pues, de mano delegado también a veces la riega y entre otras cosas, ¿no? Han dejado mucho a la oposición subsistir. Si todos hicieran su trabajo en el partido de Morena, créanme que la oposición fuera menos de lo que está ahorita. Pues hasta aquí el video de hoy, amigos, el video fue desabrado. Les encargo mucho su suscripción, su manita arriba y que me regalen sus comentarios. Yo soy Melody y los veo hasta el siguiente video.